A ver, yo les voy a platicar de una guapísima actriz que hasta podría ser la de la imagen, pero no es, que es Gretel Valdés. Ella dice que no le tiene miedo al amor, no tiene miedo a enamorarse. Y de primera mano nos ha confesado cómo ha sido su vida amorosa. Nos confiesa si ha tenido novios celosos, nos confiesa también si ya hay un nuevo galán. Vaya confesión la que nos hizo de primera mano Gretel Valdés, cuando nos reveló que por amor enfrentó a algunas mujeres que intentaron seducir a sus exparejas. Me han tocado más bien parejas celosas, pero yo soy, o sea, soy celosa normal, pero realmente nunca soy celosa con el novio. Más bien, si yo veo a la tipa coqueteando, le digo, óyeme tú, te me vas moviendo de aquí, chaparrita. Al preguntarle los nombres de las implicadas, la actriz se limitó a responder. Ya ni me acuerdo. El pasado siempre se me olvida, la verdad, tengo lagunas. No solo quiso evitar hablar de este tema, pues tampoco reveló si ya está estrenando romance con Pablo Portillo, integrante de la agrupación MDO. No, contenta, muy feliz, enamorada, muy enamorada, la verdad. Enamorada de todo lo que está sucediendo, enamorada de todo lo que me rodea, así que no puedo estar más agradecida en este momento con Dios y con el universo y con la gente, la verdad. De lo que sí está segura es que entre sus planes está la idea de convertirse en madre por segunda ocasión. Yo siempre quise tener 4 hijos y siempre quise tener una niña. Sí, claro, y todavía tengo ganas, a ver si en una de esas no la sorprendo. Ah, todavía no lo estoy pensando realmente, pero cuando pase yo te aviso. Ay, muchas gracias, qué detallazo. Oye. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.